Quiero hacer mención al lamentable incidente que por parte de algunos ciudadanos que no son de Linares y que han venido a explotar este pleno, lamentar mucho la imagen que por parte de esos ciudadanos, como les decía, que no son de Linares, se ha tenido en este pleno. Es lamentable que en un estado democrático como el que tenemos haya personas, haya ciudadanos de otras localidades que vienen a interrumpir a los 25 concejales de esta corporación. Hoy nos sentimos, por lo menos mi grupo y creo que el resto de los grupos, lesionados en nuestros derechos. Se han vertido incluso palabras muy duras hacia miembros de esta corporación, y entendemos que la democracia no es eso, y que las personas, cuando traen alguna moción a este pleno, deberían de tener mucho cuidado con la gente que vienen a aplaudirla, porque a lo mejor lo que vienen no es a aplaudirla, sino a fastidiar democráticamente a este pleno. Es lamentable el hecho que hemos tenido hoy. En muchísimos años no ha habido que desalojar este pleno. Hoy, lamentablemente, hemos tenido que desalojar este pleno del ayuntamiento por algunos individuos que han venido simple y llanamente a perturbar la paz que tiene que tener este foro, que es el foro de la democracia municipal.